Tras Batman. Terraza Edition. Muy buenas, caballeros. Os vamos a presentar hoy una obra que nos ha ansiado a todos muchísimo y os está ansiando a vosotros, aunque está también trayendo muchas dudas. Estamos hablando de Black Hammer, Orígenes Secretos, el primer tomo que recoge los primeros números de la serie de Jeff Lemire, junto al dibujante Dane Orstor y el colorista Dave Stewart. Nos va a presentar todo un homenaje a lo que es la Golden Age, a esos personajes olvidados, que más olvidados no pueden estar porque se encuentran en una granja, se encuentran en un pueblecito apartado en mitad del campo y no sabemos por qué están allí. En lo que se va a ocupar este tomo es de contarnos el qué hacen allí, el por qué han sido mandados al olvido, por qué han sido casi convertidos en leyendas urbanas, nadie les recuerda y han quedado completamente en un segundo plano. Vamos a vivir todas sus miserias, vamos a ver cómo tienen que adaptarse a una sociedad que no les pertenece, una sociedad de la cual no pueden mostrarse como ellos mismos son, y vamos a verle a todos con una serie de problemas humanos y más que humanos, porque veremos que no todos los personajes son de nuestra raza. Hay que decir que el dibujante Dane Orstor hace un dibujo feísta, un dibujo sucio, acelerado, forzado, que viene muy bien con el tono negativo y el tono oscuro que tiene la historia. Esa melancolía, esa decadencia también viene arrastrada por el color de Dave Stewart, que nos utiliza unas paletas un poquito más apagadas que de costumbre. Pero también deciros que es una de las mejores lecturas que ha salido este mes, una obra completamente original, para todos los que aman el superhéroe, para todos los que aman las historias originales. Y qué decir, Jeff Lemire se está saliendo últimamente. Hay que decir que esta obra primero ya la tenía pensada por el año 2008, solo que con todo lo que trabaja este hombre, que parece que tiene monos escribiendo guiones y monos dibujando, pues al final ha podido sacar esta pedazo de obra de arte que desde aquí vamos a recomendar a todo el mundo. ¿Buscas algo alternativo? ¿Quieres salir de Marvel y DC? ¿Buscas algo de Dark Horse? Quédate con Black Hammer. Así que, señores, recordad, esta obra nos va a mostrar el alma humana, ese alma que nosotros hemos olvidado, pero que siempre recordamos cada vez que vemos el Trans Batman. Hasta la semana que viene.